nos ha quedado canta copla. Ahora, para el juego final, no vas a poder contar con la ayuda de Edurne. ¡Qué pena! Que también te digo que para el caso que la has hecho, tampoco, tampoco va a pasar nada. Tienes 12.000 euros que puedes doblar si adivinas quién canta copla de nuestros últimos 5 invitados. ¡Aquí están! Muy bien, Gus. Entre estos 5 últimos invitados hay uno que canta copla. Tienes 2 modalidades de apuesta. Puedes hacer el todo o nada, coger tus 12.000 euros y decir, yo tengo clarísimo que, por ejemplo, el número 2 canta copla. Los 12.000 euros allí. Y si aciertas, se convertirían automáticamente en 24.000 euros. Madre mía. Pero si no lo ves claro, si no tienes claro quién puede ser, tienes la opción más conservadora, que es dividir la cantidad. Sí. Divides esos 12.000 euros en 5 cantidades. Un 50%, un 25%, un 15%, un 10% y un 0%. 6.000, 3.000, 1.800, 1.200 o 0 euros. Que esperemos que no... A ver, esperemos. Después de lo que hemos sufrido, por favor. Por favor. Sí, sí. Por favor, Gus. Pero antes de tomar esa decisión y para facilitarte un poco la cosa, ¿qué te parece si conocemos a los 5 invitados? Venga, por favor. Muy bien. Pues, invitada número 1, ¿quién eres? Hola, soy Alba. Tengo 31 años, tatuadora, me encanta leer los koalas y llevo el arte en mi piel. ¡Ole! Invitado número 2. Soy Fran, tengo 21 años, trabajo en una tienda de ropa, soy súper loco, me encanta vivir la vida porque hay que aprovechar cada momento y soy de Barbate, la ciudad de atún y del arte. ¡Ole! Invitada número 3, ¿quién eres? Me llamo Carmen, soy periodista. Aunque mis amigos me llaman Menchu, me gusta mucho viajar y comer pizza y, aunque no lo parezca, tengo 24 años. Muy bien. Invitado número 4, no sé si invitado o invitada, ¿quién eres? Hola a todos, yo soy la abuela Esperanza. Aunque en realidad me llamo Cristian, tengo 20 años, vengo de Santo Domingo Caudilla, un pueblo de Toledo, y como podéis ver, soy youtuber imitando a abuelos, porque como los abuelos, no hay nada. Bueno, y te ha cantado un poquito. Y para finalizar, invitada número 5, ¿quién eres? Yo soy Naomi, tengo 22 años, soy de Algeciras, Cádiz, soy peluquera y me encanta hacerme fotos y cuidar de mi perrita, que es un chihuahua y es divina como yo. Toma ya. Ya conocemos a los 5 invitados. Te recuerdo que los invitados no mienten y ahora sí que tienes que tomar la primera decisión, que es si doblas o repartes. Me han matado, Santi. Te han matado, ¿no? Sí, sí. Te han matado en vida. No tengo nada, absolutamente nada claro, porque las apariencias se engañan siempre. Entonces, siempre, siempre. Sí, sí, entonces, pero la primera intuición, ¿a ti qué te ha dado? A mí me ha dado, pues que llevo una noche que como para darme, me dan síncopes. Me ha dado que, me han dado que el número 2, me han dado el número 2. No, el número 2. Sí. Pero he visto gente con apariencia física peculiar, y perdonad esto, como puede ser el número 4, como puede ser la número 1, que también tiene un arte y un... No, no, está claro que uno de ellos canta copla. Que no hay un físico concreto para cantar copla. A mí me da que tú, siendo científico, investigador, funcionas mucho por lógica, y aquí la lógica muchas veces no funciona. Lo sé, lo sé. Funciona más la intuición. ¿Divides o multiplicas? Voy a repartir, voy a dividir. Va a dividir. ¡Repartimos! Repartimos los 12.000 euros. Vamos a empezar con el 0%. Sí. Con la cantidad más baja. De ellos, ¿quién tienes más claro que no canta copla? La número 5. La número 5 para ti no canta copla.
Confirmamos. Número 5, 0 euros. Bien. El 10%, la cantidad de 1.200 euros. ¿A quién se lo colocas? Al número 4. El número 4, 1.200 euros. Los 1.800, el 15%, es para... El número 3. Número 3. 1.800 euros. Y ahora vamos con el 25%. Ahora ya las cantidades ya empiezan a ser más importantes. Voy a seguir fiel. Yo creo que el 2 es el cantante de copla. Así que voy a votar al número 1. Número 1, 3.000 euros. Y el 50% se queda para el número 2. Gus, antes de confirmar, si quieres se puede hacer un cambio. ¿Tú cómo lo ves, Edurne? Yo, mira, ya bastante pobre, tampoco le quiero liar. No, también es verdad. Yo lo que tú has decidido ya está. Es que si ya, claro, pobrecito, empieza a decir, no, yo creo que tal, le liamos más. Es muy difícil, de verdad, es muy complicado porque evidentemente podría ser cualquiera. No es una habilidad física que tú puedes ver un poco. Es muy complicado, entonces... Complicado. ¿Qué te pide el cuerpo? ¿Confirmar o hacer un cambio? Me queda así, venga. ¿Te queda así? Me queda así. Confirmamos la apuesta. Ahora sí que sí. Está hecho, está hecho. Ya está. Te voy a ayudar un poco. ¿Ayudar ahora? Te voy a ayudar un poco. Porque te voy a decir que el youtuber número 4, concursante número 4, no canta copla. Hasta luego, gracias por venir. También puedo decirte que la invitada número 3 tampoco canta copla. Y también te digo que no canta copla el invitado número 1. Mira, no querías jugar al todo nada y al final sí, casi, sí. Casi. Muy nerviosa. Tenemos a Francisco, que fue tu intuición desde el principio, que vale 6.000 euros. Y también tenemos a Naomi, que fue mi descarte desde el que principio. Que fue tu descarte desde el principio, que vale 0 euros. Ahora ya no podemos cambiar. Ahora la cosa está así. Vale. Solo nos queda descubrir quién de ellos dos canta copla. Que baje el telón, por favor. El cuerpo, ¿qué te dice? ¿Que la has cagado o que...? La cara, tienes cara de decir, la he cagado. Tengo cara de 50 de cagado, sí. Es una decisión que, bueno, he tomado yo, me equivoco yo y así nos pasó la responsabilidad. No, totalmente, totalmente. Aquí... Igual que si aciertas tú, el dinero va a ser para ti. Vale, sí. Pues si te equivocas, el marrón te lo comes tú. También te digo, si ganas los 6.000, pues 6.000 euros... Está muy bien. Yo creo que te da... ¿Dónde querías ir? A Cabo Norte. A Cabo Norte. Bueno, puedes ir a Cabo Norte tirando para el sur. Ah, mira, eso es. O sea, te vas para el sur, das la vuelta y llegas por el norte a Cabo Norte. Eso es. Ha llegado el momento, Edurne... Madre mía. De resolver el talento final. 6.000 euros o nada. ¿Quién es, de nuestros últimos dos invitados, el que canta copla? 3, 2, 1, 0. Ante los ayes de una copla mía, pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocías.
solo de pensarlo me da escalofrío, decía que me fui. Cuando con tus ojos mirando a los míos me dije así, no te da pena que llore dolores, no te da pena de mí. Dame limosna de amores, dame la tu mi dolores, porque me voy a morir. Muchas gracias. ¡Bus! ¡Vamos! No ha podido ser, no ha podido ser, Nayara, qué arte tiene. Ay. ¡Bus! Cero, cero euros. ¡Cero euros! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Qué rabia, qué rabia!